Club recibió por la tercera jornada del fútbol profesional venezolano al Deportivo Táchira. En los primeros minutos del encuentro se contó con un ritmo bastante rápido, donde ambos equipos mostraban velocidad en la cancha, pero sin oportunidades claras. Luego, el Deportivo Táchira empezaba a pisar el área defendida por Eduardo Lima, por constantes llegadas de César el Maestrico González. El conjunto azulgrana tomó el mando del partido, teniendo un mejor fútbol que el rival, un medio campo haciendo un buen trabajo con Harold Herrera, Jacobo Cufati y Roberto Carlos Bolívar. Faltando poco para terminar el primer tiempo, un pase largo a César González hace una jugada individual dando un centro para que Giancarlo Maldonado coloque el 1-0. El primer tiempo se iba con ventaja para el conjunto aurinegro. Para el segundo tiempo, el Monagas Sport Club salió a buscar el gol del empate, pero en un error defensivo al minuto 47 le cometen un penal al equipo aurinegro, que fue ejecutado por César González, y así colocar el 2-0 para la visita. El conjunto azulgrana buscó mejorar su fútbol tocando bien la pelota, pero sin fortuna en la finalización de las jugadas. Táchira, por su parte, buscó ampliar el marcador, pero Eduardo Lima respondía de buena manera. Al minuto 80, Brian Aldave recibe dentro del área un gran pase de Carlos Cermeño. Su disparo se va al travesaño. Ya en el tiempo cumplido, Roberto Carlos Bolívar recibe un pase en el área y es derribado por Carlos Rivero. El árbitro principal decreta pena máxima que convierte en gol Brian Aldave. Finalizado el compromiso, 2-1 para los aurinegros.